tema muy polémico, muy polémico, muy polémico y muy difícil de abordar. Pero lo cierto es que los efectos fue ponerle fin a la Segunda bueno, Guerra Mundial. De, habrá temas para conversar más adelante, pero después vamos a hablar con Rafael Nieves, consultor en gerencia internacional, porque en el fondo eh, la humanidad pareciera que no tiene una gerencia para tener la paz y se deja llevar a más por el instinto de destrucción que usted señalaba sí. hacia la guerra y a la violencia. En, citando a, 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 a Sigmund Freud. Claro, supuesto. vamos entonces al corte y con Rafael Nieves. Vamos a hablar de gerencia y diplomacia y sobre todo de este mundo tan complicado donde hablan de la apolaridad, porque ni siquiera hay multipolaridad. ¿Cómo gerenciar estos grandes conflictos internacionales y cómo gerenciar para la paz? Ya regresamos. Conversábamos con el profesor Dugarte, quien fue director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María, el problema tan grave del mundo de hoy, de estas guerras y conflictos, 200.000 muertos en Siria, la situación de más de 2.000 muertos ahora entre Ucrania y Rusia, el peligro de romper el equilibrio entre la Rusia con aspiraciones de crecer y Estados Unidos, que también quiere limitar al territorio ruso y la influencia en el mundo, la Unión Europea, el tema del califato, imponiendo un sistema absurdo. Anacrónico de violación de derechos humanos, lo que acaba de terminar, pero que ojalá sea para siempre la guerra entre Palestina e Israel, y el tema de lo que pudiera ser conflictos también o dramas humanos en el mundo, eh, para grandes enfermedades como el ébola en África o la situación del SIDA en América Latina, la pobreza, las confrontaciones. Eh, por eso invitamos a Rafael Nieves, quien es consultor en Gerencia Internacional, con esa primera pregunta: ¿no será que en el mundo falta una gerencia? Porque cuando una pequeña empresa y una buena gerencia eso marcha bien. ¿No crees que el sistema internacional le falta algo de esto? Sí, hay algo de eso, efectivamente, embajador. Y, y, y cito un ejemplo ya clásico en, en la historia de las relaciones internacionales, que es cuando un líder y un equipo de especialistas se une para resolver un conflicto. Es el caso, por ejemplo, de Nixon y, y, y Kissinger que crean una, una estrategia para mejorar las relaciones entre los Estados Unidos. Eh, y China. Que lo lograron, pues, efectivamente. Y, y efectivamente lo lograron de una manera creativa. Recurriendo Ella, a cosas como el deporte, ¿no? Efectivamente, la diplomacia del ping-pong. Claro. Y entonces es un caso interesante porque es un caso gerencial y es un caso que aplican las empresas en su, en su vida diaria. De modo que entre la diplomacia y la, y la gerencia y las empresas hay, una, hay muchísima similitud de casos que se pueden aplicar a conflictos muy grandes como el que usted mencionaba. Pero se pueden evitar con guerras como la de Vietnam, que hubieran podido negociar antes precisamente con China o con Rusia y con los comunistas. En cambio, se esperó re regularizar la relación a través del ping-pong, como usted señalaba, que hizo que China se incorporara al mundo de la, del equilibrio y que hoy contribuye más bien a la paz a nivel internacional. Sí, pero insisto en ese tema. E es algo que tiene que ver con un tema de liderazgo, de ideas y de equipos. Está es el caso también de, de la Unión Soviética del de señor Che Chevarnace. Que, claro, también, que era canciller de eh, y, y de, que, la, de Rusia. Y crearon, eh, bueno, la política de Gorbachev, de, de Perestroika, de reestructuración, logró que se evitaran conflictos eh, superiores, claro. O que la Guerra Fría terminara de una manera adecuada, cosa o que, que no un, un, un líder tiene que tener conciencia hasta dónde puede llegar y cuándo tiene que cambiar, que fue lo que hizo Gorbachev con la Perestroika, como usted se laba, y el Calasnot, la transparencia y la reestructuración. Y evitó conflictos de guerra con Estados Unidos y abrirse a un mundo distinto. Ahora, ¿cuándo los políticos pueden tener ese sentido de la herencia? Los políticos internacionales. Claro, tiene que haber mucha creatividad. Eh, nosotros eh, constituimos un tanque de, de pensamiento al que invitamos a todos a, a participar. Es eh, un tanque abierto a toda la participación y donde se generan ideas. Y creo que. A veces las cosas más sorprendentes o creativas son las que pueden solucionar los problemas. Generalmente vemos una sola manera de resolver los problemas. Una de esas puede ser, digamos, el conflicto. Pero hay otras vías que la negociación nos da. Y en materia internacional, digamos, hay una experiencia riquísima en ¿Sí? materia de negociación que podemos aplicar en conflictos como los que actualmente suceden en el mundo. ¿Por qué entonces esa vinculación gerencia con diplomacia? Precisamente porque. Consideramos que la diplomacia es, digamos, la, la solución efectiva y eficaz. Quizás no se le da a los diplomáticos la oportunidad de ejercerla en los momentos en que está germinando un conflicto, sino que luego de que ocurren eh, digamos, consecuencias lamentables, es cuando entran los diplomáticos. Pero al final, la historia ha demostrado que son los diplomáticos los que al final resuelven la situación. Claro, claro. Históricamente ha sido así. Ahora, en la empresa, ¿cómo se aplica la gerencia y cómo extrapolarla a los diplomáticos? Fíjense, hay varios casos interesantes. Uno es el caso de lo que podemos llamar diplomacia corporativa. Digamos, los gobiernos que aplican la diplomacia de una manera inteligente integran a toda su fuerza productiva en este tema para ir conjuntamente con estas empresas, estos gerentes, a otros mercados, a otros países, a ofrecer productos y servicios que contribuyen finalmente a que el Producto Territorial Bruto aumente y el bienestar de toda esa población, este, lo haga igualmente. Ahí podemos también poner un caso reciente, el caso de Hillary Clinton, que tuvo una política en ese sentido de que sus empresarios acompañaran la política exterior. Creo que finalmente no pudo continuar eh, digamos, esa, esa tendencia, pero es un ejemplo interesante de cómo pueden lograr vincular a los sectores empresariales a la diplomacia. Esto genera también un efecto que podemos llamar la marca país, claro. es decir, cuando un país tiene un sector productivo, bien sea gubernamental, Francia se lo mucho de eso, de made efectivamente, in, made in France. efectivamente, y se crea una suerte de, de soft power eh, mm. que crea una simpatía hacia hacia ese país. Lo ha hecho también el caso, por ejemplo, de Brasil recientemente, pues el tema del mundial es aprovechado también para potenciar el tema de, de, de marca país. Brasil, por supuesto, tiene influencia muy grande también en, lo, en los bloques económicos y el tema, por ejemplo, del Mercosur ¿no? de Mercosur y de, y de los países BRICS. Sí, el BRIC Entonces, también. realmente es muy interesante esa, ese paralelismo entre lo que es gerencia y, y diplomacia. Ahora, cuando ustedes hablan de economía mundial y de acción empresarial, por supuesto que eso es posible de llevar también a la actividad pública en un estado o en una comunidad mundial, ¿no? Por eso, por eso eh, en, en nuestro tanque de pensamiento que se llama axnthinktank.com, hemos realizado eh, cuestiones como esta, ¿no? la, 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 la publicación de no, nuestra que se llama Acción Empresarial, donde tenemos, eh, hemos hecho publicaciones referidas al tema de economía mundial. Hemos hecho también publicaciones referidas al tema de diplomacia y negociación, que los invitamos, pues, a participar. Por supuesto, Brújula Internacional lo queremos Claro, queremos tener ahí. Que, que escriba el tema de comercio internacional. Que es vital hoy en día porque prácticamente las cancillerías se mueven más por el comercio internacional que por los problemas políticos tradicionales. Y es, el, y es un punto de encuentro. Cuando países tienen conflictos, uno de los puntos de encuentro son los intereses económicos. Ahí, digamos, se, hay una distensión de los posibles problemas políticos si hay un interés económico o gerencial. Ahora es posible llevar la gerencia a la televisión, a la radio, de manera de hacerla más fácil de que la gente entienda, comprenda y actúe con principios gerenciales? Bueno, estamos trabajando en eso. Nosotros eh, tenemos la intención de tener presencia, una presencia más fuerte en los medios para promover estas ideas conjuntamente con los especialistas que, que nos acompañan. Por eso le agradecemos mucho a Brújula Internacional que nos dé esta oportunidad. Y bueno, estamos trabajando eh, sobre, sobre estos puntos. Eh, en este ya momento, están en radio, ¿no? Estamos en radio en este momento en el circuito eh, Mágica. ¿Qué días? FM 99.1. Estamos los días sábados a las 2 de la tarde. ¿Pero es posible llevar esto a la televisión también? Sí. Motivar con la gerencia. Vamos a, la... a trabajar en ese sentido y, y espero que muy pronto pues, estemos en, en la televisión en, eh, para promover estas ideas. Sí, las grandes escuelas hoy de pensamiento, sobre todo Harvard, habla mucho de la gerencia nueva aplicada a la política. Y lo que usted decía, la negociación sobre todo. Es así. Eh, de hecho, nosotros hemos recibido invitaciones de, de universidades como la Universidad de Harvard, que estuvimos en Heck París, en Mannheim, en Alemania, y hemos recogido eh, la, la experiencia, sobre todo en la resolución de conflictos, y la experiencia para salir de las dificultades, porque la idea es que la diplomacia, y ahí, y ahí digamos hago un símil, y extraemos esa experiencia internacional e histórica de la diplomacia, que se constituya para resolver conflictos y alcanzar objetivos. Bueno, precisamente el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los conflictos internacionales deben ir por la vía de la solución pacífica y habla de la negociación, la vía diplomática, jurisdiccional, pero no recurrir a la guerra. Sin embargo, la guerra es una realidad. De eso vamos a hablar hoy con Corina Cortés, quien es internacionalista, profesora de la Universidad de Carabobo y quien ha hecho cursos en el exterior sobre el estudio de las relaciones internacionales. Ya regresando.